En el mundo del fútbol hay jugadores que por diferentes motivos como la edad o su nivel mostrado, terminan quedando fuera del radar mundial, y pareciera que se retiraron o simplemente nos olvidamos que existieron, hasta que de repente ¡pum!, nos damos cuenta que no fue así, y siguen vivitos y coleando por ligas exóticas. Por eso en el video de hoy veremos unos cuantos futbolistas que creíamos retirados, pero aún siguen jugando. El francés Mathieu Valbuena es probable que lo recuerdes por su gran etapa en el Marsella, o por el argüendazo que se armó con su compañero de selección Karim Benzema, pero también lo recordamos por ser un chaparrito muy calidoso con el balón. Su carrera la empezó en el fútbol amateur en Francia, pero su primer equipo profesional fue el Marsella, club con el cual debutó en 2006, y jugó más de 300 partidos a lo largo de 8 temporadas. En 2014 partió a Rusia para jugar con el Dinamo de Moscú, después regresó a Francia para vestir la playera del Olympique de Lyon, y en 2017 fichó por el Fenerbahçe de Turquía. En 2019 fichó por el Olympiacos de Grecia, después emigró a Chipre con el Apollon Limassol, y actualmente con 40 añotes, sigue en activo con el cuadro griego Atenas Kalitea. Andy Carroll es de esos futbolistas que tuvieron un pico de nivel muy alto pero que rápidamente se apagó. El inglés inició su carrera con las Urracas en 2006, donde ofreció buenas temporadas, mismas que lo llevaron a fichar por el Liverpool en 2011 y a ser seleccionado de su país, pero desafortunadamente con los Reds no le fue nada bien, por lo que año y medio después de su llegada se marchó al West Ham, donde logró mantener un nivel promedio durante varias temporadas. En 2019 regresó a las Urracas, pero su debacle de nivel fue evidente, ya que solo convirtió un gol en 2 años de estancia. Esta misma historia se repitió en el Reading, West Bromwich y el Amiens de Francia, sus equipos posteriores. Actualmente tiene 35 añotes y no estaba retirado ni de parranda, solo que juega en la cuarta división francesa para el Bordeaux, equipo que recién descendió varias categorías. El delantero brasileño Wagner Love se caracterizó mucho por sus peinados a rastas y por su peculiar forma de ser, ya que a pesar de no ser un delantero de élite es muy recordado por los amantes del fútbol. A lo largo de su extensa carrera ha jugado para varios equipos, empezando su recorrido con el Palmeiras de Brasil en el año 2001. Posteriormente vistió las playeras del CSKA de Moscú, Flamengo, Shandong Taishan de China, Corinthians, Mónaco de Francia, Alanyaspor y Besiktas de Turquía, Kairat Almaty de Kazajistán, Midtjylland de Dinamarca, y en 2022 regresó a Brasil para fichar con el Sport Recife, posteriormente con el Atlético Go y su actual equipo el Avaí FC de la segunda división brasileña. Lo impresionante es que ya tiene 40 años de edad, y aún compite de gran forma ya que es titular en su club, y se le ve con todas las aptitudes de jugar un par de años. A Óscar Cardozo lo recordamos por sus grandes temporadas en el Benfica y por ese penal fallado en 2010, que pudo significar la eliminación de España del Mundial. Nacido futbolísticamente en el Club 3 de Febrero, pasaría por Nacional de Paraguay y por Newell's de Argentina, hasta que en el año 2007 daría el brinco a Europa para jugar con el Benfica de Portugal. En Benfica jugaría un total de 293 partidos y anotaría 172 goles a lo largo de 7 temporadas. En 2014 emigró al Trabzonspor de Turquía, y 2 años después al Olympiacos de Grecia. Para 2017 regresó a su país para portar la playera del Libertad, donde hasta la fecha y a sus 41 añotes sigue en activo, registrando más de 300 partidos con el club. Dimitri Payet es un jugador que se caracterizó por sus grandes goles de larga distancia, y sus grandes temporadas en el Marsella y Saint-Étienne. Su carrera la empezó en el Nantes de Francia en el año 2005. Para 2007 ficharía por el Saint-Étienne, donde tuvo grandes actuaciones siendo un indispensable del equipo, permitiéndole fichar por el Lille en el año 2011. Para 2013 llegó al Marsella en su primera etapa y tras 2 temporadas emigró a la Premier League con el West Ham. Para la temporada 2016-2017 regresaría al Marsella para convertirse en un histórico del club, donde alcanzó la cifra de 326 partidos jugados y 78 goles anotados. En 2023 dio la sorpresa al fichar por el Vasco da Gama de Brasil, donde actualmente con 37 años sigue en activo, pero un poco desaparecido para la mayoría. Asier Illarramendi hizo una gran carrera en la Real Sociedad, equipo del cual es canterano y le dio la oportunidad de debutar en el año 2010. Durante 3 temporadas fue uno de los pilares del club, situación que llamó fuertemente la atención del Real Madrid, quien en 2013 lo terminaría fichando, como apuesta al futuro en el medio campo. Desafortunadamente en sus 2 únicas temporadas no pudo demostrar el por qué tenía que ser un jugador merengue, y terminó volviendo en 2015 al club de sus amores, la Real Sociedad.
Ahí nuevamente volvió a ser un titular importante y jugó más de 200 partidos a lo largo de 8 temporadas. En 2023 decidió emigrar a Estados Unidos para disfrutar sus últimos años como profesional, y actualmente con 34 añotes es jugador del Dallas de la MLS. Jesse Rodríguez fue en su momento una de las promesas del Real Madrid, se hablaban buenas cosas de él, pero nunca terminó por explotar y dar ese golpe de autoridad sobre la mesa, eso ocasionado por sus lesiones, sus constantes problemas personales y hasta su incursión en la música. Debutó en 2011 con el Real Madrid y a lo largo de 5 temporadas apenas jugó 98 partidos, siendo traspasado al PSG en el año 2016. A partir de aquí su debacle futbolística fue tremenda, pasando de equipo en equipo sin lograr consolidarse en ninguno. Vistió las playeras de Las Palmas, Stoke City, Real Betis, Sporting de Lisboa, el Ankaragü de Turquía, la Sampdoria de Italia, el Coritiba de Brasil y su actual equipo el Johor DT de Malasia. Actualmente tiene 31 años pero sin duda hace años desapareció del radar. Y con este futbolista terminamos el video, si te gustó deja tu like y suscríbete al canal para más contenido.